nosotros como padres nunca queremos que un hijo se nos vaya del lado, pero es el futuro de él, es el sueño de él y mío también, y de la familia también. Y así fue. El sueño se cumplió para uno de los ídolos de la afición de Atlético Nacional, su padre, quien se convirtió en el mayor consejero desde los 11 años cuando llegó a Atlético Nacional. Siente el vacío, pero a la vez la alegría de ver cómo su hijo, el hijo de Nacional, se marcha a seguir triunfando. No me quise acercar allá porque soy bastante, he estado muy sensible estos días con la partida de Estefan, porque no solamente como padre se va el profesional, sino que se va el amigo. Alguna vez soñó junto a su esposa Beatriz y su hija Caterine que ese chico que se puso la camiseta de un ídolo como Andrés Escobar al final se convirtiera en un referente del campeón de Colombia. Yo me imaginaba este momento, pero no me imaginaba lo que iba a sentir, es algo muy bonito. La hinchada lo despidió y las lágrimas no ocultaron la tristeza que siente Medina por dejar su casa. ¡Medina, muchas gracias! ¡Medina, muchas gracias! Nostalgia de dejar una gran institución, de dejar esta gran hinchada que me apoyó tanto, que me brindó su cariño. Y lo voy a valorar muchísimo, no lo voy a olvidar nunca. Estefan Medina parte al fútbol mexicano con la bendición de su padre que siempre lo esperará en casa con los brazos abiertos.